La precandidata del PRI en Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, sostuvo en secreto la pertenencia del helicóptero que la llevó a una gira por el municipio de Huauchinango en días pasados, lo que motivó la crítica en redes sociales. Cuestionada sobre el tema en una reunión con delegados de Tehuacán, la precandidata dijo que la elección que viene para junio próximo será difícil por el contexto que desde ahora se está presentando sobre los ataques y señalamientos. Más tarde, en la reunión con los delegados de su partido, les pidió ir de la mano con su proyecto, al tiempo de hacerles un llamado para dejar de lado las divisiones, las confrontaciones internas y las simulaciones. No. Lo que te diría es que ustedes me conocen, saben quién soy, he recorrido el estado muchas veces, lo seguiré haciendo. La verdad es que yo había estado muy temprano en una reunión, tanto en la noche como en la Ciudad de México, y tenía una reunión con las estructuras hasta el norte del estado. Un incidente sin importancia. ¿De quién es esa aeronave? Es de alguna persona que nos la prestó y ya mi equipo de campaña se ocupará de ello. Con mucho gusto, ¿eh? Gracias. ¿Crees que se refería el clima de este señalamiento, este tipo de campaña? Tranquila. ¿Cómo? ¿Crees que se incrementará ese tipo de señalamientos ahí? Pues mira, desafortunadamente en Puebla hemos experimentado en las últimas campañas procesos muy competidos que dejan mucho que desear para lo que los ciudadanos quieren. Por mi parte, siempre estaré muy cerca de la gente y sobre todo escuchando de ellos sus preocupaciones y presentando propuestas cuando ya la ley me lo presente. Para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.